Hola, muy buenos días. Les damos la bienvenida a una nueva entrevista en Valor Futuro TV. Argentina ha sido una de las naciones que está teniendo las consecuencias de este corralito y este default que los afectó durante el año 2001, y ya estamos viendo algunos problemas de financiamiento, también algunas otras consecuencias de las cuales queremos ahondar hoy. Y para eso estamos con Alejandro Alarcón, economista y académico de la Universidad de Chile, a quien le damos la bienvenida una vez más en Valor Futuro. Buenos días, Constanza. Hola, buenos días, Alejandro. Conversábamos justamente que, bueno, durante estos días ya se ha bajado la deuda que tenía pendiente Argentina luego de este corralito. ¿Crees que esto ha pacificado un poco el escenario o sigue siendo bastante preocupante la situación argentina? Bueno, yo creo que es un mitigante, pero bastante menor, ¿eh? Porque han pasado más de 10 años desde que se instauró el corralito, y los inversionistas percibieron esa actitud del gobierno argentino. Y si le sumamos las nuevas actitudes que hubo en el último tiempo, incluyendo el famoso asunto Repsol, Yo creo que Argentina se enfrenta en este momento con una realidad bastante dura frente a la posibilidad de financiamiento, ¿eh? Y hemos dicho que no se puede descartar una crisis de pago, ¿eh? Además de eso, ellos tienen otro corralito ahora, que es la intervención cambiaria. Tienen absolutamente fijo el tipo de cambio, y con una intervención muy importante y con una restricción muy importante a las importaciones. Por lo tanto, Argentina está en lo que se llama un clásico pre-devaluación, que ya muchos la están anunciando, y en los últimos semanas se ha ido acentuando esa posibilidad. Ahora, si pudiéramos ahondar en ese tema, porque ahora se dice que, claro, los argentinos tampoco van a poder comprar dólares en los países que visiten como turistas. ¿Eso se va a regular de alguna manera? No, bueno, eso es, siempre cuando se ponen restricciones al mercado cambiario, hay maneras de hacer alternativas para obtener los dólares finalmente. Yo creo que tapar, hacer restricciones cambiarias es lo mismo que tapar el sol con un dedo cuando un país está desesperado por financiamiento. Al final, los países no pueden resistir la devaluación, y en Argentina va a haber una devaluación y puede ser muy importante. Uh-huh. Ahora, hay algunos economistas que también dicen que ya Argentina habría perdido el rumbo de su macroeconomía, que en el fondo, en palabras de ellos, no hay un superávit fiscal, no hay superávit externo, uh-huh, tampoco energético, y tampoco hay un colchón cambiario como lo estábamos conversando. Exactamente. ¿Tú compartes exactamente Absolutamente. Eso? Absolutamente. Argentina está en el clásico, además, de lo que se llama el exceso de endeudamiento. Uh-huh. Como se vive actualmente en Europa. La única diferencia que tiene Argentina con algunos países europeos, no todos, porque varios de ellos han sido rescatados, es que todavía pueden acceder esos países a los mercados de deuda privados, ¿verdad? Cuando ya se instala el rescate, ya no hay posibilidad de hacer eso, porque sencillamente los spreads, el riesgo por premio, el premio por riesgo es sencillamente absolutamente exuberante y no se puede pagar en el futuro. Argentina no está disponible para rescate, Argentina no está disponible para acceso privado a los mercados internacionales, porque perdió toda credibilidad en la anterior crisis. Y ahora ha hecho una serie de políticas macroeconómicas que se alejan bastante de la ortodoxia, bastante, bastante de la ortodoxia, y por lo tanto va a tener un problema de pagos muy severo. Hay un tema político también aquí inmerso. Bueno, como en todos los conflictos económicos que se están produciendo, también hay una sensación de que no hay voluntad de poder financiar, más allá de capacidad, que sí la hay. Vemos que ya se está saldando la deuda. ¿Crees tú que también hay un tema político? Bueno, obviamente el pensamiento político de la presidenta es un tema bastante populista, ¿no? Ella cree que con anuncios y con medidas muy fuertes, muy populistas, podría solucionar esto, pero realmente la solución va exactamente en la dirección contraria a la que ella está haciendo. Primero, liberalizar el mercado cambiario; segundo, eliminar las restricciones; tercero, hacer creíble su política macroeconómica. Ella está haciendo exactamente lo contrario, por lo tanto va a tener las consecuencias de ese tipo de política. Y Argentina va a tener un problema de pago severo en las próximas semanas. ¿Y qué opinas de la nacionalización de las empresas, que al parecer se sigue con esa política también? ¿Crees que va a perjudicar de alguna manera importante también a la economía? Per se, nacionalizar empresas puede tener algún sustento siempre y cuando el Estado esté disponible para realizar lo más importante en este tipo de servicios o bienes que producen estas empresas. Pero yo no veo cómo Argentina puede, haciendo nacionalizaciones,
puede invertir cuando tiene un serio problema de financiamiento. Por lo tanto, ahí también se equivoca no solo en la forma, sino también en el fondo de las medidas. Bueno, Alejandro, para finalizar, tenemos por un lado un mercado que sigue castigando a Argentina, por otro lado estas noticias que podrían parecer positivas. ¿Crees que se descarta un shock económico en Argentina? Bueno, Argentina, la única manera que podría mitigar en forma importante esto, que el precio de varios productos agrícolas que ellos exportan suba violentamente en los mercados internacionales. Hemos visto una recuperación de alguno de ellos, como la soja, ¿no es cierto? Se ha estado recuperando. Pero no veo otra alternativa. Y también con la economía mundial probablemente siguiendo una trayectoria bastante débil o frágil el próximo año, no veo cómo ese precio de esos productos agrícolas podría repuntar en forma significativa. Por lo tanto, yo creo que va a predominar más bien las malas noticias en Argentina que las buenas noticias, lamentablemente. Bueno, Alejandro, te damos las gracias una vez más por estar con nosotros y quedamos atentos a lo que pueda pasar con este país vecino también. Muchas gracias. Conversábamos con Alejandro Alarcón, economista y académico de la Universidad de Chile, para poder analizar el estado y la salud de la economía del país trasandino y también poder proyectar cómo será castigado por los mercados, cuáles podrían ser las posibles medidas para enfrentar un posible shock económico que se acarrea de este corralito y el default de 2001. Que tengan un muy buen día.